Camino de Santiago 2022. Otra etapa sin desniveles significativos. Podemos alargarla fácilmente hasta el Burgo Ranero, localidad con más servicios que bercianos. Etapa 18. Entre Lérigos y Bercianos del Real Camino. A mí me salieron 20 kilómetros y medio. Y como veis en el gráfico, salimos de Lérigos, pasamos por Terradillos de los Templarios, Moratinos, San Nicolás del Real Camino, Sahagún y llegamos a Bercianos. A la salida de Lérigos, muy temprano y oscuro, cruzamos de nuevo la Nacional para tomar el camino peatonal que avanza en paralelo a esta. Poco después, por el arcén de dicha Nacional, cruzamos el río La Cueza. Antes de llegar a Terradillos, pasamos por delante del albergue privado Los Templarios. Atravesamos el pueblo de noche, la gente, incluso en los albergues, todavía duerme, porque es muy temprano, realmente hay pocos servicios en Terradillos. Me alegro de haber pernoctado en Lérigos, en La Morena, pero hoy tocan más kilómetros. Salimos otra vez y tenemos pista de tierra. Y todo muy oscuro. Se necesita linterna o frontal hasta llegar a Moratinos. Moratinos. También cruzamos el pueblo de Moratinos de noche. No hay nada abierto para tomar un café, pero ya encuentro peregrinos en el camino. Eso sí, os puedo mostrar un lindo amanecer. También, y gracias a peregrinos que me pasaron imágenes de Moratinos, os muestro el pueblo con la luz del sol. Salimos de Moratinos por pista de tierra y pronto llegamos a la población de San Nicolás, donde hacemos una parada y tomamos un buen desayuno. Os recomiendo no alterar mucho a la propietaria del bar Barrunta, no digo nada. Pasamos por la iglesia San Nicolás Obispo y vamos dejando la localidad. Poco antes de llegar a Sahagún, abandonamos la provincia de Palencia y su comarca Tierra de Campos. Entramos en la provincia de León, en su comarca Páramo Leonés, conocida simplemente como El Páramo. El paisaje es similar a las etapas precedentes. Cruzamos la Nacional y tomamos un camino perpendicular a ella, para poder ver la ermita de la Virgen del Puente y también el puente medieval. La vueltecita que no han hecho, das para ver la ermita antes de llegar a Sahagún. La verdad es que merece la pena el lugar y hacerse una foto allí y no seguir la carretera hasta Sahagún. Bueno, estamos entrando en Sahagún ya mismo. Entramos en la localidad y nos damos cuenta que es una población más grande, donde podemos notar la cantidad de eventos que podemos encontrarnos. Pasamos por la calle Ronda de la Estación y más adelante cruzamos por un puente la vía del tren. Cruzamos la avenida de la Constitución y seguimos la larga calle Antonio Nicolás hasta el final. En Sahagún no podemos dejar de visitar las iglesias de San Tirso y San Lorenzo. Sin duda, los dos ejemplos más completos de arquitectura mudéjar de toda esta ruta. El mudéjar se considera una interpretación en ladrillo de otros estilos coetáneos, ya sea el románico o el gótico, donde las cuadrillas de canteros francos o norteños eran sustituidas por alarifes toledanos o cordobeses. Lo encontramos en regiones carentes de piedra y donde la arcilla era el material más asequible, tales como el Bajo Aragón, el Valle del Ebro o Tierra de Campos. La gastronomía del lugar es muy buena,
Los puerros son el producto destacado de Sahagún y hay variadas elaboraciones con ellos en las cartas de los restaurantes de la población. Destacan también los amarguillos de Sahagún, pequeñas pastas elaboradas con almendra amarga. Las más tradicionales podremos adquirirlas en el monasterio de Santa Cruz, donde también hay la posibilidad de hospedaje. En Sahagún podemos hacernos con el sello de haber completado la mitad del camino francés. Salvamos el río Cea por el puente de Canto y avanzamos por un camino peatonal con la Nacional 120 a mano derecha. Aquí podemos coger una variante hasta Calzadilla de los Hermanillos, pero nosotros seguimos por el camino oficial. New York. Ya va quedando menos para Bercianos. Seguimos por camino de pista llano. Pero antes pasaremos por la ermita de la Virgen de Perales, la cual estamos viendo en estos momentos. Ermita de Nuestra Señora de Perales. A lo lejos divisamos ya Bercianos del Real Camino, pero nos quedan que andar unos cuantos kilómetros todavía. Atravesamos un canal de agua y me voy a encontrar con un peregrino muy peculiar con el que hice amistad. Es americano, su nombre es Jim y aquí os lo presento. Es Jim, es de América, es de Texas. Espero que le dé yo después el nombre del canal y seguro que va a ver este vídeo en el canal que yo tengo de YouTube. Un saludo, Jim. Hola, todos mis amigos y los amigos de Frank. Hasta ahora, buen camino. Bueno, es el momento de pediros que os suscribáis al canal y activéis la campanilla para que no os perdáis todos los vídeos que jueves a jueves vamos publicando. Gracias por ello. Albergue La Perala. Bueno, y ahí está Bercianos ya. La entrada a Bercianos. Entramos en la localidad y llego hasta mi hostal, El Ribero, donde ya descanso de la etapa y tomo un suculento menú que me hace coger fuerzas. Por la tarde salimos un rato a dar un paseo, aunque nos llovió y bastante fuerte. Y además hace fresquito, ¿eh? Cuando paró de llover, pude tomar unas imágenes lindísimas del lugar que aquí os dejo. La etapa de mañana será Bercianos del Real Camino hasta Mansilla de las Mulas.